lindo campeonato, hemos asistido a una fiesta del pedal nacional, al deporte estrella y bandera de Colombia, el ciclismo. La ruta nacional que cumplió su tercer día hoy, justamente con el circuito famoso del campeonato del mundo, la tierra irisada de Colombia. Por acá pasó Pantani, el gran corredor italiano. Pasó Miguel Indurain ganando la medalla de oro. Pasó Abraham Olano, Dubán Ramírez, que fue cuarto del campeonato mundial de ciclismo hace justamente 20 años. Bien, hemos tenido hoy la categoría sub-23. Hemos tenido las damas y un final electrizante con un circuito 14 kilómetros por circunvalación por vuelta. Y el final ha hecho bueno el pronóstico, un corredor de la zona de Boyacá, un hombre que vive acá muy cerca en los altos de Tunja, la capital, Roger Diagama, un corredor bien hecho, espigado, buen lomo, un hombre que estuvo prácticamente siempre mencionado de comienzo a final. Ha ganado el oro Eduard Díaz, otro corredor de Boyacá, ha ganado la medalla de plata, y el corredor Wilmer Castro de Cundinamarca se ha dejado la medalla de bronce en el día de hoy. Wilmer Castro, medalla de bronce en los campeonatos nacionales de ciclismo. Felicitaciones, la gente de Chía muy feliz, siguió la transmisión a través de Caracol y allá están celebrando. Muy buenas tardes, muy contentos y agradecidos, obtuvimos la medalla de bronce el día de hoy en este campeonato nacional. Ha sido un trabajo en equipo donde todos los compañeros contaron para obtener esa medalla. Muy bien, ¿cómo fue la estrategia? Eso lo vimos pasar de primero, sobre todo en el primer giro, usted iba encabezando a todo el grupete. Bueno, sabíamos que por la intensidad del circuito tocaba estar en las primeras posiciones, sabíamos que no había equipos fuertes que persiguieran, así que tocaba estar muy pendientes a la fuga. Estuvimos donde era, sabíamos que esa fuga podría llegar. Desafortunadamente no se pudo ganar el día de hoy, pero pues obtuvimos la medalla de bronce al trabajo que se realizó durante todo el día. Bueno, hay podio, esto es histórico, porque de todas maneras estar en el podio es importante para cada liga, para cada departamento. Sí, claro, sí señor, ya Cundinamarca hace tiempo no ha obtenido una medalla en el campeonato nacional de la categoría sub-23, así que ha sido muy importante esto. Gracias a este apoyo que nos ha brindado el presidente de la liga, Alexander Soler, a nuestro director técnico, Danilo Alvis. Entonces, sí. A la gente del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Sí, señor, también para enviar un saludo muy especial al ingeniero Alexander Gil, nuestro director, a nuestro alcalde Leonardo Donoso, que ha sido fundamental para este proceso. Bueno, bien, ¿qué viene en el calendario, Wilmer? Bueno, sí, señor, ya estamos preparando, si Dios quiere, las clásicas de pretemporada, clásica en Apoima, Fusagasugá, la otra semana, si Dios quiere, correremos la clásica Cómbita. Entonces la idea es continuar haciendo y dando muy buenos resultados al municipio de Chía y la Liga de Cundinamarca. Bueno, ese 2-22 le dio suerte. Bueno, sí señor, ha sido un número pues bastante extraño para mí, pero pues gracias a Dios fue de muy buena suerte para el día de hoy. ¿Dónde vive usted en Chía? Yo soy del municipio de Chía, muy cercano a Bogotá. Ya llevamos pues toda mi vida viviendo allá, entonces ha sido... ¿En qué sector vive? Vivimos en el sector de Río Frío. Ah, en Río Frío, mira, ¿a quién le dedica de la familia? Bueno, quiero dedicar este triunfo tan importante pues a mis señores padres. Desde pequeñito me han inculcado el ciclismo. Quiero dedicarle este triunfo a mi mamá, a mi papá. Entonces creo que ha sido algo muy especial para el día de hoy. Muy bien, sí. Eso es un sentimiento, mi querido Wilmer. Y que el éxito siga, que la bendición siga. Y yo sé que va adelante porque tiene con qué darle más triunfo y mejores glorias a su familia, al municipio de Chía y a todo aquel que quiera apoyar. Bueno, muchísimas gracias. Les envío un saludo muy especial a todos ustedes y pues gracias por todo su apoyo. Gracias. Medalla de bronce en los campeonatos nacionales. Wilmer Castro, del municipio de Chía. Lindo campeonato y una montaña que ha quitado y que ha colocado las medallas en el día de hoy. Llegaron como dos de chaleco de uno en fondo. Vinieron las damas y Luz Adriana Tobar, una corredora de Cundinamarca, corredora nacida en Chía. Ganó brillantemente la medalla de oro, producto de su categoría, de su experiencia, muchos años corriendo en diferentes ligas de Colombia, representando la Liga de Cundinamarca, siendo ella de Cundinamarca, ha ganado la presea dorada y se ha colocado la camiseta, la tricota nacional, como actual campeona nacional. Luego llegó Blanca Moreno, una muchacha de Cundinamarca también, 23 años, muy joven, 10 años menos que Adriana Tobar, la campeona nacional, y la tercera ha sido una experimentada Laura Lozano, una corredora de campeonatos mundiales, de panamericanos, de bolivarianos, de centroamericanos, corredora de pista y también de ruta. Lindo campeonato, técnico por doquier.
y mañana esperamos ese menú con Nairo Quintana, que tiene el número 119 a la espalda, con el corredor Henao, que tiene el número 125, con Winner Anacona de la zona de acá de Tunja, que tiene el 120, José Serpa, otra estrella. Mañana tendremos las estrellas debajo del sol, el sol arriba, las estrellas abajo pedaleando.